súper, súper bien. El día de hoy estamos a viernes y ando alicuzándome porque voy a salir a comer con mis amigas. Nada más las he visto una vez desde que llegué de Canadá. Solamente nos hemos reunido una sola vez, así que estoy muy, muy emocionada de volverlas a mirar, de echar el chismecito. Son mis amigas con las que iba yo en la universidad, que son de las poquitas con las que sigo manteniendo comunicación porque soy de muy poquitas amigas, la verdad. Y estoy muy, muy feliz de verlas, de ir a chismear con ellas. Vamos a ir a un restaurante nuevo que abrieron aquí en la ciudad. Bueno, según yo es nuevo, algo así entendí, no sé la verdad, y pues voy a ver qué tanto puedo grabarles, a ver, a lo mejor y se las presento, me animo a presentárselas. Estoy lista, nada más me hace falta ponerme los zapatos y ya alisté las cositas para llevar a los niños con mi mamá. Ella me los va a estar cuidando un ratito. Ocupo dejarlos encargados para poder que nos dejen chismear a gusto, ¿verdad? Porque si me los llevo, pues nada más voy a ir a cuidar a un lugar diferente a los niños. Bueno, a Mateo, porque Santi pues ya está grande, pero sí, se van a quedar con mi mamá. Y pues sí, amigas, como siempre, gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo video. No sé dónde está mi amiga. Vino a sentarse aquí una de ellas, porque estaba haciendo mucho sol, dijo. Le voy a hablar para ver dónde está. Aquí es la plazuela, 27 de septiembre. Qué bonito. Y es de dos pisos, ¿verdad? ¿No? No. Siente fresco. ¿Son iguales? Sí, sí. Sí, gracias. ¿Es carne eso? Sí. Ay, te doy. Y en el video, una tarde con mis amigas. Ay, qué rico. Concho. ¿Está frío? No, está frío. Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien. El día de hoy estamos a jueves y yo apenas las ando saludando desde que salí con mis amigas. Eso fue lo último que les grabé. Y pues ayer fue 10 de mayo, la pasé con mi mamá allá en su casa.
bien tranquis, no salimos a ningún lado ni nada, ahí estuvimos, pedimos comida china a domicilio y pues la pasamos bien a gusto. Entonces, pues tenía pensado grabar este día desde temprano, pero la casa estaba patas para arriba como todo el tiempo, entonces no quise como grabarles todo eso. Entonces hasta ahorita son como las, ¿qué serán? Como las 3:30 de la tarde, entonces ya está un poquito más presentable la casa, entre comillas, para poder empezar a grabarles este video. Y ahorita estoy aquí en mi recámara, que pues precisamente es lo que quiero contarles, que ya saqué la cama de Santi. Ahorita donde las tengo paradas ustedes estaba la cama del Santi, entonces se ve súper súper amplio mi cuarto y estoy muy emocionada por los cambios que le voy a hacer a mi recámara, porque por primera vez en mi vida, a lo largo de estos casi 30 años de mi vida, apenas voy a tener mi recámara por primera vez. Pueden creerlo, ya en mi adultez por fin voy a poder mudar a Santiago y a Mateo para su recámara. Me hace falta comprarles el mini split, pero pues no sé, amigas, cuándo se los vaya a comprar, pero por lo pronto yo creo que mañana voy a estar yendo a comprar un abanico, que lo voy a poner aquí afuera de mi recámara. Voy a poner una sábana para que el aire gire, no sé, luego les voy a explicar porque no me van a entender, pero voy a hacer un truquito ahí para que el aire acondicionado mío se vaya para el cuarto de los niños, para que puedan dormir ahí, pero para eso necesito comprar un abanico. Entonces eso yo creo que lo voy a estar haciendo el día de mañana, para poder que ya empiecen a dormir ellos allá en su cuarto. Ya tenemos luz en el otro cuarto, ya tenemos la ventana, pero hubo un detalle ahí con el señor que instaló la ventana, porque como lo metió a penitas, como que a mucha presión, lo vino quebrando, quebró el vidrio de la ventana, entonces pues no me lo ha venido a poner. Ahora ya me mandó un mensaje, me dijo que ahora en la tarde iba a venir, entonces a lo mejor al final de este video les enseño cómo quedó bien la ventana. Voy a voltear la cámara para enseñarles bien cómo está el rollo aquí en mi casita, para explicarles y que vean lo bonito, lo grande y amplio que se ve mi cuarto, amigas. Miren nomás la amplitud y todo el espacio que voy a tener. Ignoren que hay cosas tiradas acá, todavía no termino de limpiar, pero pues ya quise empezar a grabar este video para enseñarles bien cómo está el show. Ando lavando mi cobija, acabo de poner sábanas limpias y las fundas también. Está oliendo riquísimo suavitel, pero bueno, quiero ponerme a limpiar la repisita de acá porque tiene polvo. Y pues los planes para mi habitación es borrar esa cosa de ahí, voy a pintarlo, ya compré la pintura, de hecho acá están las dos cubetas de pintura, una blanca y otra es como, bueno, después les platicaré bien qué color es, pero pues sí, vamos a hacer un diseño bonito aquí en mi cuarto y pues va a quedar bien perrón, van a ver. Estar quitando también la repisa de Santi, nomás que todavía no, porque no tengo mucho lugar en donde poner las cosas, entonces no quiero que me ande estorbando. Acá tengo lleno de zapatos esta bolsa de las que dan en la Bodega Herrera, bueno, que compras, llena de zapatos, porque acá ya no me caben. Miren, o sea, literal, amigas, mi almacenamiento para los zapatos es esta jabita de acá. Y pues claro que no me caben. Antes tenía estas dos para los zapatos, pero pues hemos ido comprando ropa, entonces ya no me cabe definitivamente toda la ropa aquí. Toda esta es ropa limpia que había doblado, que ya no me cupo acá, pero pues la batió Mateo y ya se hizo un desorden, entonces tengo que volverla a doblar para acomodarla bien bien aquí. Mi cama pues acá está, hay mucho mucho espacio para mí, se siente bien a gusto, amigas, porque neta yo ya sentía mucho desespero que el cuarto estaba súper apretado. Pero pues ya, acá abajo de la cama, no quisiera enseñarles, pero hay un montón de cosas. Como yo no tengo closet, pues hay una maleta con llena de cosas. Ah, no, la maleta la saqué acá. Yo sé que se ve súper desordenado, pero apenas yo sé bien cómo y dónde están las cosas, ¿verdad? Esto de aquí va abajo de la cama porque yo no tengo closet, como les digo. Pero pues lo saqué porque necesito barrer y trapear bien acá mi cuarto para que quede limpio. Acá tengo cosas que he comprado para la casa que tengo que enseñarles. Una ropa que me llegó también que les tengo que enseñar. También estuve rentando lavadora y tengo toda esta ropa de aquí que doblar todavía. Cobijas que tampoco sé dónde poner. Y pues acá ya quedó limpiecito. Ya estuve limpiando en la mañana, como les dije. Y hola. ya les había enseñado que había metido la cama de Mateo y pues la cama de Santi la puse acá, amigas. Acá está la ventana y lo que les decía ahorita, que
el herrero rompió la ventana por aquí y pues obviamente pues me la tiene que poner nueva, ¿verdad? Lo más chilo de todo es que ya tenemos luz y en la noche se ve bien chido. También por la parte de acá de afuera hay un voladito y también pusimos otro foco para que me ilumine mejor el patio. Pues sí, amigas, así es la posición en la que yo en mi mente tenía pensado acomodar las camas. Puede que a algunas les guste, puede que a algunas no, pero yo siento que ese es el mejor acomodo que le puedo dar a los niños. Porque miren, por ejemplo, les cuento bien, en este video voy a hablar mucho, ¿no? Pero quiero enseñarles, quiero contarles bien los planes que tengo yo en mi mente para que puedan entender, ¿verdad? Normalmente cuando uno amplía estas casas, casi todos ponen el closet de este lado porque pues es como que la mejor forma, bueno, el mejor lugar más bien, ¿verdad? En donde poner el closet. Aquí para que no estorbe, la puerta pues obviamente abre para acá. Y pues las camas quedarían como que por una aquí y otra acá. O puede ser que otra acá y otra acá. Pero en mi mente yo tengo pensado decorarles a los niños, cada quien con sus cositas. Quiero decorar bonito pues este cuarto. Entonces si yo pongo el closet de este lado, siento que no voy a poder como que separar bien las áreas de los niños porque son estilos muy diferentes, entonces quiero que se vea lo más armonioso posible. Son colores pues muy diferentes y siento como que no combinaría bien si yo pongo las camas muy juntas. Entonces yo me imagino en mi mente que aquí hay una línea, ¿no? Entonces de aquí para allá es de Santi y pues ahí va a estar su camita. Tengo pensado hacer un diseño, ponerle su nombre con letras LED aquí, ya lo coticé y todo. Ponerle unos cuadritos, luces LED. Él quiere LED, él quiere mucho LED, entonces yo lo voy a consentir. Y pues ya, ya les dije que ya compré la pintura para hacerle un diseño aquí. Pues aquí va a ir la persiana. Aquí en mi mente pues les voy a platicar, ¿no? Les voy a dar un spoiler de lo que quiero. Aquí voy a comprar una mesita de noche para que él pueda acomodar sus lentes, su teléfono, sus cositas así como que personales. De este lado va a quedar la televisión, por eso pedí un contacto acá en la parte de arriba. Que pues me estuvieron diciendo que no pusiera televisión en el cuarto de los niños, pero pues en lo personal a mí no me molesta. Apenas, pues sí, cada familia sabe cómo educar a sus hijos, ¿verdad? Y sabe qué tanto tiempo les vas a dar de televisión, etc, etc. Pero yo sí quiero darles una televisión para su recámara, entonces va a estar de este lado. Acá quiero ponerles, más bien quiero comprarles un closet de Coppel. Ya lo tengo visto. Y pues en estos días, a final del mes, primero Dios, voy a ir a comprarlo para ponerlo, para poderles organizar bien su ropa, porque pues ya saben cómo estamos, de hecho es bolita con la ropa. Y bueno, ahorita me van a estar acompañando a terminar de limpiar mi recámara. Me falta barrer, me falta trapear toda la casa. Todavía no he trapeado y pues necesito como que acomodar mejor aquí el closet, ¿no? Acá abajo de la cama hay un deschongue. Entonces ahorita nos vamos a poner a mover la cama para allá para que ya quede más espacio, poder abrir bien la puerta así como que hasta acá. Y yo no estoy estorbando la puerta aquí. Entonces, pues sí, no sé si me hayan entendido, pero bueno, vamos a ponernos a limpiar. Y aquí está la escobita y pues vamos a poner musiquita para que esto fluya más rápido. Cartita bien bonita. Y miren, esto fue lo que me regaló. Los ahorros que estuvo haciendo, estuvo guardando, amigas, de 5 en 5 de lo que yo le doy para gastar en la escuela. Y me hizo una cartita bien bonita. Me dijo que no supo qué comprarme, así que por eso estuvo pegando todas las moneditas aquí con un pedacito de cinta.
y pues está bien pesado. Me dijo, para que tú te compres, mamá, lo que tú quieras, este es tu regalo. Y mi bebé estuvo ahorrando, ¿sabe cuánto tiempo? Yo creo que lo voy a utilizar para comprarme una plantita. No sé, no se me ocurre otra cosa, pero yo quiero algo, comprarme algo que me dure mucho tiempo. Entonces, qué mejor que una plantita, ¿verdad? Oigan, mira, se me va yo aquí limpiando y un señor me tocó la puerta. Se acaba de ir ahorita, pero no sé en qué voy a acabar esto. Pero bueno, resulta que yo acá fuera de mi casa, enfrente, tengo el escombro, todo, mucho escombro de cuando me tiraron la puerta, cuando hicieron la puerta para el cuarto de los niños. Y pues todo el escombro que se ha hecho de ahora de la construcción, lo tengo acá enfrente de mi casa, amontonado en una montañita, o sea, literal. Ahorita se los voy a enseñar. Pero pues yo estaba esperando hablarle a un señor y a alguien que tuviera camioneta para que se lo llevara. O sea, pagarle a alguien pues para que se llevara el escombro, porque pues no tengo yo en dónde ponerlo. Entonces ahorita pasó un señor y me dijo, oiga, ¿no quiere tirar el escombro? Y yo, pues sí quiero, ¿cuánto me cobra? Ya me dijo que me cobraba 400 pesos, pero que había un detalle, que tenía que darle 200 pesos. Bueno, me dijo, si usted quiere, me dijo, necesitaría yo que me diera 200 pesos para echarle gasolina a la camioneta, ¿verdad? Porque dice que no tenía gasolina. Entonces, miren, me dejó esto aquí, la pala y el rastrillo, a cambio pues de los 200 pesos que le di. O sea, no se los compré pues, pero fue como un tipo de depósito para que sepa yo que sí iba a venir el señor. Y yo le dije pues que mejor me diera su credencial, ¿verdad? Para saber que iba a regresar. Y pues dijo que no tenía credencial, pero, ay, no sé, tengo un poco de miedo, no sé si voy a regresar, aunque le di 200 pesos nada más, pues dijo el que para la gasolina, pero se veía un señor bueno, entonces quiero pensar yo que no me ganó la nobleza, que no me vieron la cara de mensa, pero bueno, me va a cobrar 400 pesos por tirar el escombro. Miren, amigas, el escombro es de aquí hasta acá, todo esto es lo que tenemos que tirar. Y pues el señor me dijo que me cobraba 400 pesos por llevárselo. Tiene camioneta, me dijo, pero pues va a ir a echarle gasolina, no sé si vaya a volver, ahorita les estaré contando. Pero pues bueno, también necesito que se lleven todo eso porque se ve súper feo. ¡Métete! ¡Ay! Miren, amigas, ya ando haciendo aquí comida. Compré de este pollito allá pues en la pollería, ¿verdad? Porque apenas nos vamos a poner a comer. También estuve comprando esta charolita de pechugas rellenas con quesito, trae jamón y trae tocino. Y también les estuve comprando a los niños unas chocobananas. Hay una paletería aquí cerca de mi casa y la otra vez miré que vendían y se me antojó. Le compré a los niños una y yo compré una de estas que se llama mangoneada, mangonada, no sé cómo la conozcan ustedes. Pues es como pulpa de mango con chilito y esta nos vamos a estar comiendo más al ratito. Vamos a comer ese pollito con un poquito de arroz que quedó ayer de la comida china que compramos el día de las madres. Y ven, quiero enseñarles estas bandejitas que me regaló mi papá. Son unas refractarios de vidrio y me emociona mucho porque estos los podemos meter al horno. Y fíjense que yo andaba buscando, tenía en la lista apuntado comprar unos de estos, o sea, resistentes al horno para poder hacer enchiladas suizas. Y hay muchísimas comidas que se pueden hacer en el horno, entonces estoy emocionada porque ya tengo mis dos refractarios para poder cocinar a gusto en el horno. Miren, amigas, así quedó la comida. Algo bastante rápido. Pollito, arroz y un poquito de pepino de verdura. Acá están los niños comiendo. Y pues sí, vamos a comer. Provechito si ustedes están comiendo también. Ya es noche, son como las 10 más o menos. Y yo ando cenándome un cereal. Los niños ya cenaron. Son como las 10 y media más o menos. Y ahorita estoy cenando hasta ahorita porque estaba editándoles este video para que lo puedan ver el día de mañana. Y quería platicarles lo que me pasó el día de hoy. Traigo mucho coraje. Y la neta, para serles sincera, no es por el dinero. Ya ven que les dije que vino un señor, ¿no?, a decirme que se llevaba el escombro que tenía yo afuera. A cambio me dejó pues su herramienta de trabajo a cambio de los 200 pesos. Y estoy muy molesta, amigas, porque no vino el señor. O sea, tengo mucho coraje, más que por el dinero, por la acción del señor. No les voy a echar mentiras, yo sí desconfié de él, obviamente porque no lo conozco, no le
sea, no le sueltas dinero a una persona extraña, ¿verdad? Como que sí le vi muchas ganas de trabajar. Es un señor ya grande, de unos 50 años, yo creo. En ese momento, cuando él me dijo que le diera los 200 pesos adelantados, se puede decir, para poderle echar gasolina a la camioneta para poder trabajar, obviamente desconfié de él, ¿verdad? Porque pues no lo conozco. Incluso le dije, oiga, pues es que yo no lo conozco, ¿cómo le voy a dar dinero? Y me dijo, no, me dijo, yo soy una persona honrada, necesito trabajar, me dijo, nada más aquí vivo cerca. Me empezó a dar como señas de donde según vivía, no sé la verdad si sí vivo ahí, pero pues me dijo más o menos dónde vivía, cómo se llamaba. Y me dijo, ahorita voy a venir, voy por la camioneta, le voy a echar gasolina y voy a venir. Entonces te dejo mi herramienta, me dijo, aquí está. Entonces pues me sentí mal, dije, pues a lo mejor se ocupa el trabajo, ¿verdad? No pierdo nada con darle el dinero. Y pues no vino, amigas, en todo el día lo estuve esperando. Y la neta es que sí siento corajito. La verdad, para serles sincera, no es tanto por el dinero, porque pues 200 pesos, es más, el dinero va y viene, ¿verdad? No es la cantidad, pero sí me dio mucho coraje la acción del señor. No vino, no sé la verdad por qué, y pues me dio, siento como que ese corajito, ¿verdad? Porque a mí me caen tan gordas las injusticias, please, me cae tan gorda que la gente no cumpla, o que sea abusiva, o que le vea la cara de tonto a otra gente. O sea, eso me cae súper, súper mal. Y pues en esta vez me tocó que me la aplicaran a mí. Y pues ojalá que los aprovechen el dinero. Tampoco es como que me haya quedado sin nada, ¿verdad? Porque las herramientas que me dejó, o sea, la pala y el rastrillo, están bastante pesados. O sea, yo creo que eso sí vale más de 200 pesos. Vete a saber si eran robadas o no sé si era herramienta de él, que pues no le pesó habérmela dejado, ¿verdad? Porque tampoco es como que le haya dado mucho. Pero pues así estuvo el rollo, amigas. No vino, pues el escombro sigue allá afuera. Bueno, pues me queda de experiencia de no ser tan confiada. Aunque no confié en el principio, obviamente, en él, pero pues me ganó el corazón de pues decir, no, pues si ocupa el dinero, si ocupa el trabajo, ahorita va a regresar. Pero pues no, me queda la experiencia. A pesar de que era un señor grande, no era uno, no se le veía como que cara de vicio, ¿verdad? Al señor. Así que pues espero que aproveche los 200 pesos y pues que le vaya bien. A ver si regresa mañana o pasado, no sé. No creo, la verdad, pero bueno. Y bueno, después de esa moraleja del día de hoy, ya me voy a despedir de ustedes, amigas, para poder que puedan ver este video mañana. Pero pues bueno, mañana me acompañarán en un nuevo día, así que pues espero que les haya gustado mucho, mucho este vlog. Bien random. Muchas gracias por ver el video hasta este punto y nos vemos en un próximo video. Bye.